Hemos estado pasando un tiempo maravilloso en esta edición de la Maratónica. De nuevo, familia González Jr., gracias por los años, las décadas que me has dejado participar. ¿Qué he salido yo ganando en estas maratónicas? El ver a Dios obrar en la vida de las personas. Soy una persona que anda de lado en lado, de estadio en estadio, etcétera, viendo los milagros, pero nada como la cantidad de personas que recibe su sanidad a través de conectarse en este espacio que abre enlace para todos nosotros. Muchísimas gracias. Mira, ¿qué pasaría si nosotros le quitamos todos los milagros a Jesús que hizo, según lo narra el Nuevo Testamento? Pues no quedaría sino un buen orador, sí, con buenísimas palabras, pero quitaríamos toda la evidencia de milagros que se dejaron escritos incluso para que sepáis que Jesús es el Hijo de Dios. Dios es un Dios de milagros. Y si estás enfermo o tienes algún amigo o familiar enfermo, dile que por favor se conecte ahora a esta estación, porque va a ocurrir una ola de milagros impresionante. Quiero que le pongan atención a lo que Fernando tiene que contarnos en este momento. Y al regresar, continuamos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Fernando René Fuentes Godínez. Tengo 28 años de edad y pues yo vivía una vida tranquila, normal. Recuerdo que fue un martes que le pedí a mi mamá que me tomara los signos vitales porque me sentía muy mal y pues en efecto estaban alterados y casualmente estaba el doctor internista que nos ve a toda la familia. Pues cuando llegué a su clínica yo estaba totalmente pálido, estaba muy acelerado el corazón y pues me enviaron de una vez a emergencia. Ahí estando en emergencia recuerdo que entró el doctor y me dijo: mira, te vamos a hacer unos exámenes de sangre. Y cuando me dieron el resultado, inmediatamente dijo: mira, te vamos a tener que transfundir plaquetas y sangre. Cuando realizamos un frote periférico, que es analizar la sangre de la yema del dedo, encontramos que habían células malignas y que cuando la enfermedad se desencadena o se inicia, este tipo de células dominan al cuerpo, entre comillas, y solo lo que hacen es robarle energía. Y la gente va sintiendo cansancio, anemia y se altera toda la producción de sangre de su médula ósea. Con este frote periférico hicimos exámenes de la médula ósea y moleculares y de genética y confirmamos el diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda. Cuando estás ahí y recibís ese shock, tu corazón, yo sentía que se me partía, el estómago se me revolvió adentro. Y al contrario, ¿verdad? Pensás un montón de cosas, entonces te empezás a preguntar en dónde está Dios. Y lo empezás a cuestionar mucho. Fue algo inesperado, una enfermedad de esa naturaleza, porque una leucemia es equivalente a muerte. Y entonces la noche que el doctor nos dice de emergencia que hay que transfundir a Fernando, la verdad es que fue algo que nos desfasó emocionalmente a toda la familia. Fue algo terrible, fue algo desgarrador. Hablamos con mis hijos y mi esposo, pero yo no me quise separar ni un momento de mi hijo. Estuvimos 200 días en el hospital porque el doctor dijo que le tenía que hacer quimioterapias. Yo estaba renuente a las quimioterapias, pero creía en el poder de Dios que sí lo podía sanar. Mi familia empezó a accionar, nos empezamos a mover. Yo oraba y oraba en ese hospital, pero el examen seguía igual. El diagnóstico era el mismo. Decía: Fernando, tenés todavía células de leucemia. Y el doctor hematólogo añadió: ya tenemos un fin de semana
Entonces, ahorita tenés que tomar el tratamiento sí o sí. En ese momento, pues, yo decidí rendirme a Dios por completo. Esta enfermedad, como todos saben, a veces es sinónimo de muerte. Pero en el caso de Fernando, pues la decisión de iniciar tratamiento se compartió con el paciente, que es el que tiene que autorizar. Y pues así empezó el proceso de quimioterapia. Me aplicaron 4 o 6 quimioterapias. Y para mi sorpresa, ¿verdad? Pues el 50% ya estaba ganado, ¿verdad? El doctor vio que no había ninguna célula de leucemia en mi cuerpo, a lo que él puede ver en su microscopio. Y es donde empezamos con un problema bien difícil. Subimos hasta la cima de la montaña con las 4 o 6 semanas de tratamiento. Y cuando estábamos arriba nos damos cuenta que todavía teníamos que regresar otra vez para poder tratar la enfermedad. En ese momento sentí dentro de mí un momento de vergüenza, un momento donde yo me sentía muy avergonzado porque le creí a Dios con todo mi corazón. Y recuerdo que llamé llorando a mi novia Irma y le dije, no sé qué quiere Dios de mí, no entiendo. O sea, fueron momentos de incertidumbre, fueron momentos críticos, fueron momentos que como familia no deseamos vivirlos una vez más, esos momentos. Pero también acudí a las promesas que el Señor hace en su palabra y que nosotros las venimos ejercitando o las venimos poniendo en práctica desde el 2003. Aquí les puedo enseñar, tengo 19 promesas, cada una desde el 2003 hasta el 2021. Y en cada una de esas nosotros hemos sido privilegiados porque tenemos una tierra como lo es la iglesia, que nos ha enseñado a sembrar en la obra del Señor. Era una bendición sobrenatural, pero ahora se trataba de la sanidad de mi hijo. Y empezábamos a orar, a ministrar, a hacer lo que nos han enseñado en la iglesia y a darle esa palabra a mi hijo, porque no dejábamos de orar, no dejábamos de ministrar, no dejábamos de adorar y por supuesto hemos conocido el poder de Dios a través de las ofrendas. Nosotros hemos pactado por cosas, por empresas, por algo, por algo que anhele nuestro corazón. ¿Cómo no lo íbamos a hacer por la vida de mi hijo? Y entonces le dije a Dios, dame una palabra porque no tengo la fuerza necesaria para volver a pasar otros 8 ciclos de quimioterapia más, ¿verdad? Estos ciclos fueron mucho más agresivos. Yo pasaba en el hospital literal conectado una semana de lunes al sábado, de este lado transfundiéndome sangre y plaquetas y de este lado transfundiéndome el medicamento y postrado en esa cama de hospital. Y pues como todos sabemos, la fe sin obras es muerta. Yo también decidí venir y sembrar, ¿verdad? Decidí desarraigar dentro de mí, ¿verdad? No solo creer con todo mi corazón, no solo venir y como un niño, ¿verdad? Con una fe ciega que le crea a Dios, a sus papás, todo y decir, aquí estoy yo y te creo, ¿verdad? Decidí entregarme a Dios en cuerpo, alma, espíritu, en todo, porque te quiero provocar, ¿verdad? La familia y yo estábamos bien preocupados por el resultado, porque uno dice, va tratando esta enfermedad y la enfermedad no responde 100%, se puede ir volviendo resistente, ¿ya? Y causa más complicaciones. Hicimos la médula ósea y ese mismo día en la noche yo fui a ver la médula, me recuerdo. Y yo sentí temor. Uno pone la laminilla en el lente del microscopio y pone su aceite y a ver. Pero cuando voy viendo las primeras imágenes o campos que uno mira, no encontré células malignas. Y recuerdo que estaba esperando con ansias la llamada del doctor hematólogo y entró. Eran las 7 de la mañana y me llamó y mi corazón me palpitaba 1000 por hora cuando yo estaba viendo esa llamada y le contesté, aló, aló. Y dice el doctor, mira, aquí con la excelente noticia de que ya no hay, de que ya no hay ninguna leucemia en tu cuerpo y estás totalmente sano, no hay nada, dice. Lo logramos, Fernando. Y a pesar que no quería ningún ciclo de quimioterapia, rendí
mi voluntad a Él y para la gloria de Dios salió totalmente limpio, ¿verdad? Los exámenes confirman el milagro. Yo ya no tengo nada de leucemia en mi cuerpo y en exactamente 9 meses Dios cumplió lo que prometió. Hoy, con mucha gratitud al Señor, vemos que Él cumplió la promesa. Es algo maravilloso, es algo que nunca nos vamos a cansar de hacer, de sembrar constantemente en la obra del Señor. Y el milagro fue hecho. Mi hijo está sano para la gloria y honra de Dios. Así que yo los invito a que crean con todo su corazón a Dios, porque Él no miente y Él cumple lo que promete. Yo soy un milagro viviente del poder de Dios. Impresionante ese testimonio, ¿no es cierto? Lo que es la batalla de la fe, lo que es lo que he llamado yo la santa terquedad, lo que es decir, no acepto un no, yo voy a seguir luchando en el nombre de Jesús. Esta familia, amiga nuestra, me llamó desde el hospital como ellos mismos lo narraron. El joven lloraba. Me decía, pastor, ¿qué hago? Y oramos, le creímos a Dios. Me llamaban de nuevo, pero pastor, por favor, dígale a mi hijo que tome el medicamento. Y este joven aferrado a la fe, impresionante. Nunca les dije, haga un voto. Pero ellos, por todos los años que lo han hecho, que Dios les ha dado una empresa impresionante, han entendido, aceptado y comprendido que Dios es un Dios de votos. Abraham hizo voto, Jacob hizo voto, Isaac hizo voto. Digo yo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si veo que funciona. En el nombre de Jesús, yo creo que Dios está por sanarte, por quitar esa enfermedad de tu cuerpo, por sanar totalmente tus órganos. Que el cáncer se va, el lupus se va, hasta el SIDA se va. Se van todos los ganglios que están inflamados. En el nombre de Jesús la metástasis se cancela. Las mujeres estériles y hombres son fértiles y tendrán sus hijos. Créele a Dios en este momento. En el nombre de Jesús, ora, ayuna, haz voto, pero muévete en fe en este instante.